maestro y cuánto tiempo tiene de serlo. Para iniciar, voy a ser honesto. Agraciadamente o desgraciadamente, la mayoría de los maestros no son por vocación, a veces por la oportunidad que se les brinda, a veces no. ¿Le gusta su trabajo? Claro que sí. ¿Por qué le gusta? Me gusta porque me reencuentro con mí mismo, me gusta la actividad física, la convivencia con los alumnos y el poder expresarme libremente y recibir respuesta de los niños. En términos generales, ¿a qué atribuye usted el bajo nivel de aprovechamiento de la escuela? Yo pienso, y no es que hay que buscar culpables, desgraciadamente hoy en nuestros días nos falta mucho el apoyo de los padres. ¿Usted cree usted que la falta de apoyo de los padres es lo que ha venido a causar? Pues yo pienso más bien que en parte sí, pero es por lo mismo. El hacernos la vida cotidiana más cómoda. Dentro de ese bajo nivel de aprovechamiento no es causal entonces ni el maestro ni el alumno. Es tripartita, yo pienso, la situación. Poquito de poco interés. Y más ahorita con los derechos y las obligaciones. El muchacho nomás ve sus derechos, no ve ninguna obligación. Y hoy por día se está viendo que antes lo que los papás nos decían con una mirada, ahora le podemos decir de mil formas y mil maneras, y el muchacho no entiende. ¿Cuál es la problemática que enfrenta en su asignatura? Pues precisamente eso. Antes los muchachos quería, les gustaba, añoraban la clase de educación física, todavía se ve, pero no con aquel ahínco. Yo siempre he dicho, desgraciadamente aquí en México todo lo que nosotros queremos hacer de cultura, a veces lo hacemos como castigo, y el niño ya viene con esa información. Ejemplo, a un niño le dices tú, hijo, levanta la basura, lo ve como un castigo, no lo ve como algo de su formación cultural, de algo bueno. Entonces, el alumno realmente, si no tiene la formación de los valores, del buen hábito, la organización, todo, el alumno se pierde. Yo pienso que ahí tenemos que ayudarnos los padres de familia, ¿sí? Yo como maestro y la sociedad en sí, igual como la Secretaría de Educación Pública. Ahorita que me dice usted, ¿qué he hecho para fomentar o cambiar ese pensamiento? Entreno unas tardes, vengo a entrenar, trato de participar en campeonatos, trato de que ellos vean que también el deporte, ¿sí?, forma, educa y te hace un líder positivo, aparte que disciplina y te hace que tenga salud. ¿Ha establecido como opción de diálogo y comunicación con compañeros, padres, familia y directivos para en conjunto establecer acciones de solución? Lo hemos hecho, desgraciadamente, tú te has dado cuenta cuando he ido a la Junta de la Mejor, que a veces hablamos muy bonito y empezamos, pero no concluimos. Lo que me llevó a ser maestra es porque creo que la educación es una profesión muy noble y que nosotros, a través de nuestro trabajo, tenemos oportunidad de transformar vidas. Estamos convirtiendo precisamente a los jóvenes en futuros ciudadanos. Y yo siempre he dicho que un país educado es un país que tiene un progreso, es un país que se supera, es un país que tiene valores. No vamos a cambiar al mundo, no vamos a cambiar al país, pero podemos empezar a hacer pequeños cambios en el salón, luego en la escuela, luego que repercutan en Rosario y así sucesivamente.
Me encanta mi trabajo. Pues precisamente por eso, porque uno tiene la oportunidad de transformar sociedades, de darle a los jóvenes esa esperanza también de superarse, inyectarles esa motivación y decirle, la vida es muy difícil, tus papás están haciendo un sacrificio muy grande en mandarte, quieres ser alguien, quieres tener una oportunidad, nada más, la única herramienta que tienes para eso es la educación, es estudiar. Así es. En términos generales, ¿a qué atribuye los bajos niveles de aprovechamiento escolar? Bueno, pues son varios factores. Últimamente la educación ha estado en un proceso de transformaciones, de reformas. Precisamente se cree que la educación es el mal de toda la sociedad, pero yo creo que no es así. Realmente a la secundaria llegan alumnos con muy bajo rendimiento, alumnos que no saben leer, alumnos que no saben escribir, que no comprenden lo que leen, que no dominan las operaciones básicas. Entonces es muy difícil lograr el perfil de egresos establecido por la Secretaría de Educación Pública. ¿Ha establecido como opción de diálogo y comunicación con compañeros, padres de familia y directivos para en conjunto establecer acciones de solución? Sí, hemos trabajado, bueno, en el caso mío que soy, que imparto la materia de historia, he trabajado en algunos proyectos para tratar de rescatar a esos alumnos que tienen bajo rendimiento, trabajos extras que les sirvan como reforzamiento. No hemos tenido, así que digas tú, una meta en la Academia de Ciencias Sociales. Yo creo que cada uno hace lo que puede en medida de sus posibilidades para tratar de ayudar. ¿Qué estrategias han implementado para mejorar la disposición y motivación de sus alumnos en trabajo escolar? Bueno, yo en mi materia utilizo las tecnologías de la información y la comunicación. Trato de llevarlos al pasado a través de viajes, de fotografías, de mapas, de imágenes. De repente sí les digo, abróchense el cinturón porque hoy viajamos a Italia. Les voy a ahorrar las 20 horas de vuelo y les voy a ahorrar los euros. Entonces trato de que esa materia se quiten esa predisposición que tienen de aburrimiento, flojera, apatía, le digo no. Además de los conocimientos que imparten, ¿qué otros logros pertenecen a sus alumnos? Formarlos de una manera integral, de una manera holística, que tengan valores, que sean unas personas honestas, que sean colaborativas, que sean solidarios. Yo creo que todos los días como seres humanos se nos presenta la oportunidad de ayudar a alguien, de hacer la diferencia. El objetivo es que la planta docente, los alumnos y los padres de familia trabajemos juntos de manera unánima con el firme propósito de que los alumnos egresados de esta escuela salgan lo mejor posible en el aspecto cognitivo, emocional, social. ¿A qué atribuye el alto nivel de reprobación escolar? Bueno, tiene mucho que ver con, primero, la educación se mama, la educación se da en casa, la educación informal, la educación formal se da en la escuela. Muchos de los aspectos tienen que ver de lo que hace el joven de manera extraescolar. Muchos de los alumnos no traen sus trabajos, aparte a eso aunado que hay alumnos que en el mismo salón de clases no hacen su trabajo. A eso le sumamos también que algunos docentes son, digamos, autoritarios en los grupos, que no se aplica la educación tal cual debe, el alumno no se abre en su corazón y en su mente,
y se cierra, y eso provoca que en algunos de ellos no aprendan como sea debido. ¿Han dialogado con el colectivo escolar en relación a este problema? Sí, para eso están los consejos técnicos en los cuales dialogamos y enrumbamos el camino que se deba seguir para lograr los mejores, los objetivos más óptimos. ¿Considera que el personal se encuentra motivado y comparten el compromiso para mejorar el aprovechamiento escolar? ¿De qué manera? Yo creo que sí. Pues en primer lugar, la cabeza tiene que abrirse a los compañeros y a los alumnos, la cabeza suya en este caso, y tengo que dialogar constantemente con los docentes, dialogo constantemente con los alumnos, no solamente con los docentes, con todos los trabajadores, sino que probar y mostrar que no hay una barrera entre directivos y trabajadores, sino que todos somos trabajadores. En cuanto al trabajo, ¿se aplica la normatividad cuando se requiere? Sí, se debe de aplicar la normatividad porque no estamos sueltos. La normatividad nos rige y debemos guiarnos por ella, sin dejar a un lado la parte humana del trabajador. De manera personal, ¿qué cambios le gustaría hacer en su institución y el sistema de educación? Bien, primero físicas. Primero físicas, esta es una escuela que tiene más de 50 años. Es un edificio de principios de siglo en el que estamos, otros edificios nuevos. Nos falta una subestación. Quisiera que tuviéramos una subestación para que todos los grupos tuvieran aires acondicionados. En el aspecto humano, creo que ahí la llevamos, pues estamos... mismos maestros, mismos compañeros me están diciendo que se sienten bien de la manera que estamos trabajando. ¿Y cuál fue la otra parte? Y al sistema de educación. Y al sistema de educación, bueno, yo creo que ahí la llevamos. Me gusta cómo estamos haciendo las cosas hoy, un poquito más estrictas, pues antes estaba muy, muy abierto esto. ¿Cómo fomenta y practica los valores con el personal, los alumnos y padres de familia? Bien, nuevamente con el objeto. Los valores se fomentan, no se dictan ni se enseñan, ¿sí? Entonces, se contagia. Un valor se contagia, y se contagia con el ejemplo. Nuevamente, ser ejemplo de mis valores para contagiar a los demás. Obviamente, tenemos que dialogar en este proceso, porque habrá algunos alumnos que practican unos, otros, algunos docentes que practican diferentes, pero será en este proceso educativo, es contagiarlos a través del amor.